Feminize, I put my hype in embers of the day. I was in a phase with the dark stem. Bienvenidos a esta retransmisión, todo está preparado y el tiempo acompaña. Jornada perfecta para el fútbol. Nosotros somos... ¡Ojo, que planea algo! Riyad Mahrez. Menuda estirada del arquero. En Ndombélé. Ojito, que pueden romper las tablas. ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Nadie le cierra esa banda. Pasa la bola atrás. Dembélé. Golpea en la madera tras pararla. Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. ¡Gol, gol, 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 gol! Eso es gol de Fekir. Y el balón acaba en gol a pesar de que el jugador ha chutado en teoría con su pierna mala. Es un futbolista con recursos ofensivos y puede disparar con cualquiera de las dos, como acabamos de comprobar. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. En Ndombélé. Se apoya en Mahrez. Pueden adelantar a su equipo. Gol, 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 gol. Y llega el gol que pone al equipo por delante. Paco, de momento puede suceder de todo. Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar. Esto para nada es definitivo. Con que el linier ande muy fino de vista. Mañana. En Ndombélé. En Ndombélé. Bueno, menudo para Don Paquito. En Ndombélé. Fekir. Venga, chaval, que suele tener Chari. Ojo a Fekir. Se mete contra uno, se mete en propio y se pira. Para salvar a su equipo. Empieza el segundo tiempo. Qué gran observación. A descansar la banda. Está donde más le gusta. Parejo. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! La para, pero sigue la jugada. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. La temperatura sube según avanzan metros. ¡Peligro! Balón que recibe Alexander Arnold. Varane. El Pirón, Zouma, Estuani y Tadusan. ¿Cuánto queda, Ruiz? Parece que solo vamos a... Puede ser el empate. El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. ¡Gol, gol, 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 gol! El gol del empate ha llegado justo cuando menos lo esperaba. Tiene toda la pinta de que esto va a acabar así. Llegó Aspas. Aquí vemos la repetición Estuani, del gol, Álvarez, que viene precedido de un córner. Y acabó definiendo con un cabezazo. Nada mal. ¡Qué nervios! 90 minutos. Y aún está todo por decidir. Que comience la prórroga ya, hombre. ¡Comienza la prórroga! A ver si los entrenadores han hecho los deberes. Y entran dos más por el equipo. Coman recibe el envío. Se prepara para centrar. Y el esférico rebota en el travesaño. Le tocó un 81. 5 minutos dándolo todo, enorme los futbolistas. Y quedan todavía 15 más. Que ahora he visto lo de 3 de Shift y le ha tocado medio 81. Mantienen la posición en busca del pase de Minas. Ojito, que busca el gol. Muy buena intervención. El equipo rival la recupera. Coman. Pueden adelantar a su equipo. Y se confirman nuestros temores. Esto se va a decidir en los penaltis. Ser el primero siempre es bueno.
Pero no sé ahora. ¡Gol! Entra lamiendo la cep. ¡Golazo! No falla el penalti. Llegó su hora. ¡Madre mía, qué nervios! Y marca por el centro. Un lanzamiento arriesgado, aunque por suerte le ha salido bien. ¡Oh, y lo ha fallado! ¡Y marca! ¡Qué alivio! Le llega el momento de lanzar el penalti. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca con confianza! ¡Ha entrado! Penalti muy importante, ya saben, si falla, colorín colorado, se acabó el partido. ¡Va para adentro, gol! Este penalti es una ocasión de oro para conseguir el triunfo. Vamos, joder. En los putos penaltis. Bien, Borja, bien, bien, bien. Yo confiaba en ti. Bueno, pues ha saltado. Tú confiabas en tu equipo. Y gracias a Álava, Pelu. Cuando un equipo no juega bien, siempre intenta refugiarse atrás. Gracias, Álava. En el minuto 91 he marcado de córner con Álava. De cabeza, a los Ramos. Hemos ido a prórroga y en los penaltis gano gracias al último gol de Álava, Pelu. Joder. Todo Álava, tío. ¿Cuántos partidos se quedan? Hola, listos para ver un gran espectáculo. Y después del fútbol, a dar un garbeo para hacer el respirar. A ver si no se me olvida. Ah, no lo recuerdo. Ojito que no duda. Y si no, luego. Le pega a Fekir. Tío, no, 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 de locos. Primer tiro al palo, Perú. Primer tiro al palo. Pues ahí la han tenido, Manolo. Si no fuera por el palo, aquí ya irían por delante. Primer del tiro marcador suyo, pero... No les queda más remedio que seguir intentándolo. Croacia 1, gol de retrasa la bola. Udria. Y gol, tío. Yo al palo, el rival dentro. Claro que sí, tío. Aquí vemos repetidos, claro, ese centro de Vito. Malta 0, Eslovaquia 6. La portería, gol fácil dentro, increíble. Gol de Rusnak, Duda, Rusnak, Duda, Vernon y Duda. Fácil de Duda. Ha decidido que se sobra y se va. Alemania 2, goles de Havertz y Gundogan de penalti. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Bien, Chesti. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Parejo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo es de fuera del área! Sí, señor. Macedonia del Norte, este uno gol de... Es especialista. ¡Hostia, Alioski! ¡Alioski! ¡Qué rosquita! Creo que se llama Alioski. ¡Qué rosquita ha cogido! Tras este gol, ¿dónde está Alioski? ¡Qué rosquita! Eso es un golazo, chaval. No, lo tuyo. Lo tuyo es de rata. Escríbeselo. Sí, sigue un partido. Luego dice, aprende a marcar goles, coño. Joder. No ha conseguido controlar el esférico. Salimos. Asensio. Se apoya en Mbappé. Tira. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos, joder! Arriba el equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Bueno, el pase que... La tiene para igualar. ¡Oh, Dios mío, de mi vida! ¡Qué intercepción también medida! Al equipo visitante le dura muy poquito el balón. Aunque seguro que estarán atentos al mínimo error del rival para aumentar su ventaja y darle la puntilla definitiva al encuentro. ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Danjuma! ¡Danjuma! ¡Madre mía! Bueno, ese gol ha levantado a la afición de sus asientos. Uno de los tantos. ¡Bum! De la jornada. Uf, qué golazo, chaval. La diferencia con el de dos goles, el partido está 3-1. Fekir recibe el esférico. Menuda oportunidad.
Por este gol se acercarán en el marcador. El partido vuelve a estar abierto. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Yo que estoy tirando todo el puro rato para marcar 3 goles y el rival 2 tiros de goles. Porque sí. ¡Álava! Vale. Fekir. Memphis. Depay dentro del área. Venga, estuvo atento y tapó el hueco. Han estado a punto de darle el susto y no sabemos qué va a salir de aquí. Ojito que aún pueden remacharla. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Si el portero no hubiese hecho el pase, digo otro gol de fuera. Bien empatados ahora mismo y les tocaría emplearse más. Y logra entorpecerle, bien hecho. Parejo. Fekir. Toma gol, toma gol. Se escapan en el marcador, ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Otra vez estamos viendo el gol, ha sido un chute desde escasos metros, pero ojo, que llegar a esa posición con el centro de tiro no es tan fácil como pueda parecer. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. ¿Qué tal, medio? Toda una segunda parte por delante. Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Hola, ese pase Mbappé aquí. A los dominios del arquero. Ahí está Parejo conduciendo. El guardameta. Vamos a ver si gol. Jódete, jódete, suertudo. Jódete. Gol, 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 gol. Por fin tengo un gol de suerte. Y tira del cable, por hijo de puta. ¡Cómeme los huevos! ¡Sortudo! Y ahora se tendría que escribir y decir...